¿Qué rollo, papis? ¿Cómo están? Este es Kimble. Bienvenidos sean a este tutorial de cómo armar el escudo en Zetsubou no Shima. Chavos, tardé un poco en hacer este tutorial ya que quise buscarles todas las ubicaciones para armar el escudo. La primera ubicación, la primera pieza que podemos encontrar va a ser en el generador 1. Lo vamos a encontrar en cualquiera de estas dos paredes que están abajo del generador o al lado de la cuda. ¿De acuerdo? La segunda pieza que vamos a buscar se encuentra en el generador 2. En el generador 2 lo vamos a encontrar en tres diferentes árboles. El primero a la derecha. También podemos encontrarlo en el árbol que está antes de entrar al lago y el último árbol que está hasta el fondo de la zona del generador. Esas son las tres ubicaciones en las que van a poder encontrar la pieza del escudo en el generador 2. Y por último, la última pieza la vamos a encontrar en la zona del búnker, en la puerta que está a la mano derecha. Vamos a poder encontrar la última pieza. Pueden estar en estas tres ubicaciones, como ves, es entrando a la mano izquierda y luego subiendo las escaleras a mano izquierda, o por último cuando sube las escaleras y hasta el fondo en esa última roca. Con esto lo único que tenemos que hacer ahora es dirigirnos a cualquier mesa de construcción. De hecho, pueden ir a la zona de los generadores y ahí pueden armar el escudo. Chavos, espero que les haya servido el tutorial. Si les gustó, dejen un like, comenten y hasta luego. Bye.